Troyano, tienes las espaldas muy desarrolladas, a lo mejor porque vas mucho al gimnasio y ejercitas mucho la zona superior y poco la zona inferior. O a lo mejor te gusta nadar y tienes las espaldas muy anchas. O a lo mejor no haces ni deporte y tienes las espaldas anchas de por sí. Quiero que sepas que en este caso eres cuerpo atlético o triángulo invertido. Y en este vídeo te voy a dar un montón de ideas para verte muchísimo mejor y poderlas lucir tanto en estas fiestas navideñas como a lo largo de todas las temporadas durante todo el año. Así que ya sabes, toma papel y lápiz porque comenzamos. ¡Hola Troyano! ¿Qué tal estás? Bienvenido, soy Rubén Troya, diseñador de moda y personal shopper. Hoy, como habrás visto, vamos a hablar del cuerpo atlético, cuerpo triángulo invertido, en el caso de los troyanos, y cómo sacarle el máximo partido a la hora de vestir. Así que toma papel y lápiz. Pero antes de nada, ¿te gustaría aprender a hacer el nudo de la corbata doble Windsor? No te preocupes porque aquí abajo en el cajón de descripciones te voy a dejar ese enlace. Además, te voy a dejar también el enlace de cómo hacerte el nudo de la pajarita, que es súper fácil, pues también lo vas a tener aquí abajo en el cajón de descripciones. Y además te dejo otro vídeo en el que te explico cuál es la etiqueta masculina, es decir, cuando puedes utilizar un traje o un saco, un smoking, un chaqué, un frac, y cuáles son los zapatos y tipo de accesorios que utiliza todo este tipo de prendas en general, de este conjunto de outfits. Es decir, lo que la etiqueta rigurosa quiere que en el buen vestir masculino. Si quieres saber todo esto y más, ya sabes que lo tendrás aquí abajo en el cajón de descripciones, que lo podrás ver después de verte el vídeo de ahora, que ya sabes que está dedicado al tema de las navidades. Con lo cual, prepárate porque comenzamos. El cuerpo triángulo inverso de los troyanos, vamos a ver que lo tenemos aquí, se caracteriza por lo mismo que he dicho el de las troyanas. Es ancho de hombros, por las mismas cualidades, genética, deporte o natación o lo que sea. Cintura puede estar marcada o no marcada, las caderas son inexistentes. Puede tener barriga o no tener barriga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Marcar cintura y dar mayor protagonismo a las caderas para conseguir el cuerpo trapecio, que es el equivalente al reloj de arena en el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues con el tejido tartán, que es ultra tendencia en navidades, esperamos en esta y en todas, porque el año que viene también será tendencia. Al ser en color rojo, lo que genera visualmente es que las caderas y el volumen del trasero y de las piernas se vea más volumen del que realmente tiene el cuerpo triángulo invertido. Luego la prenda superior, la blazer, en tonalidad oscura, lo que te hace es reducirte el tamaño de los hombros. Y luego, bueno, luego lleva el suéter o el chaleco, el suéter en blanco, con la camisa blanca, la corbata roja, pero bueno, eso es como un poco para el estilismo, para marcar un poco, combinar los colores y tal. El calzado, fíjate, el calzado es oscuro, no se lo han puesto en blanco. Si lo han puesto en blanco, estaríamos viendo el efecto sándwich, que es que la prenda superior, en este caso sería el suéter, y el calzado, al ser en blanco, lo que vas a conseguir visualmente es que se te vean las piernas más cortas. Pero como el calzado es oscuro, como el pantalón es rojo y negro o azul marino, no sé exactamente cómo será, lo que hace visualmente es que alarga las piernas, con lo cual te ves mucho más alto. El detalle también del largo de la chaqueta, que se te vea un dedo, como se le ve a él, de la camisa, eso hace realmente espectacular en las americanas, de los hombres. Y bueno, la corbata, que a mí me encanta, con el nudo doble Windsor. Por cierto, ¿quieres aprender a hacer el nudo doble Windsor? No te preocupes porque aquí abajo, en el cajón de descripciones, te voy a dejar ese enlace. Ya sabes, lo tienes aquí abajo. Vamos a ver otro modelo de... mira, aquí tenemos otro modelo. En este caso también el cuadro tartán, porque genera volumen. El pantalón no está ajustado. Es un pantalón más slim, ¿sabes? Más fin entre slim y regular, es este. Pero vamos, esos cuadros, al ser tan grandes, generan esos volúmenes, las piernas se le ven más gruesas, el trasero se le vería más grande. Es cruzada, en este caso las chaquetas cruzadas sí las puedes utilizar cuando eres un troyano que estás muy delgado, no tienes barriga, y si eres cuerpo atlético, en este caso te favorece mucho porque genera volumen a la altura de las caderas, por lo cual te viene súper bien. El calzado, pues bueno, en combinación el color de los colores queda muy bien. Si hubiese sido en tonalidad más oscura o en tonalidad como el gris, pues lo hubiéramos visto más alto, pero vamos, que ese detalle es lo de menos. Y luego, bueno, pues ya ves. ¿Esto para qué puede servir? Pues, por ejemplo, si tú tienes que ir al trabajo siempre con traje, pues esto sería una combinación interesante, a no ser que te exijan ir monocolor con el traje, que entonces, claro, el pantalón no lo podrías utilizar. Pero si no es ese caso, pues entonces sí lo podrías hacer.
O, por ejemplo, si tú normalmente vistes más business casual, como estamos viendo todo en este programa, y para ese día quieres una comida con empresa o cena o con amigos o con familia y quieres romper un poco el canon de esas estéticas, pues así, le haces un toque british y te queda realmente espectacular. Otro modelo diferente con el pantalón también de tejido tartán, estampado tartán, porque bueno, pues ya lo sabes, genera volumen. El calzado, lo ves en este caso, es el efecto sándwich. Al ser del mismo color que la chaqueta, lo más parecido a la chaqueta, lo que hace visualmente es que las piernas las acorte. Además, también nos lleva calcetines, que sería otro detalle. Si eres bajito y quieres utilizar este mismo outfit, vamos a suponer el calza el yo lo que te aconsejo es que el calzado sea en un tono gris claro, a ser posible para que se parezca al pantalón, y llevar también el calcetín, ojo, en gris claro, para que se asemeje al calzado del pantalón, o sea, el color del calzado al del calcetín, para que la pierna se te vea más kilométrica. Si eres una persona muy alta, que no hemos dicho nada de los altos, pero si eres muy alto y estás acomplejado, el que se te vea el tobillo, en el caso de los troyanos con los pantalones y en el caso de las troyanas con las faldas, con que se os vean cuatro dedos los tobillos o sea el largo de falda midi, que es ese que llega justamente entre la rodilla y lo que es el tobillo, lo que te hace visualmente es que te estás acortando, te estás viendo más bajita. Pero bueno. La combinación de colores, pues ya estás viendo. Rojo, el chaleco que es ultra tendencia para esta temporada, tanto para troyanos como para troyanos. La corbata, la camisa, bueno, es camisa que me encanta. Luego los accesorios que llevan aquí la chaqueta. No consiste en me pongo la americana y ya está. Dale algo de vidilla, ponte un adorno, ponte un algo. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí una cosa. Espérate, aquí no la tengo aquí. Vas a ver que esto queda genial. Esto que te voy a enseñar, fíjate. Vamos a ver, aquí. Esto es justamente de un regalo que me hicieron a mí en Navidades. Esto venía con lo del felicidades, esto puesto encima. Pues yo esto lo arreglé y esto te lo colocas con un alfiler en la blazer aquí arriba y ya le das un toque al traje para o a la blazer para estas fiestas navideñas. Que oye, que también dale un toque navideño, tampoco va a pasar nada, ¿sabes? Te estás dando una personalidad a una prenda. Así que de esa forma puedes hacer. O si no, pues como bueno, con broches, con accesorios y tal. Otro modelo, igual, tejido tartán, pantalón, ¿para qué? Para generar volumen. Largo a la cintura. De esta forma conseguimos marcarte la cintura. Y luego los tirantes lo que hacen es que te están, el ancho de tus hombros te lo está acortando. Se te ve más estrecho de hombros. El escote, ¿ves? El pico. Alarga el cuello, queda genial, me encanta, me encanta. En el caso de llevar una chaqueta, podrías llevarla tanto cruzada como en abierto. Daría exactamente igual porque ambas combinarían genial. Troyanas y troyanos, no sé si lo sabréis, pero he sido nominado a los Influencers Award Spain categoría de moda en el 2022, es decir, a Influencers de España en la categoría de moda. Y necesito el qué, necesito vuestros votos. Porque si no me votas, entonces yo, sí, estoy nominado, pero no puedo ganar ese premio. ¿Cómo puedes hacer para votarme? Pues mira, te voy a decir lo que tienes que hacer para votar. Para votarme lo que tienes que hacer es, aquí ahora mismo vemos la pantalla, si abrimos y desplegamos donde pone aquí mostrar más, pone troyanízate, viste mejor, despliega, mostrar más. Abrimos ahí más y aquí pone vótame, vótame, vótame. Pasos para seguir a votarme. Bueno, ahí te dice los pasos, pero yo te lo voy a decir. Si le das al tercer botón que pone pincha aquí para votar y nos vamos a ese enlace, directamente nos va a llevar a esa página donde tienes que registrarte, porque si no te registras, troyano, ese voto no contabiliza. Cuando llegas te dice la página que no estás conectado. Conéctate con Facebook. No lo hagas porque no funciona. Conéctate con Google. Si tienes un correo electrónico, un Gmail, un email de Google, deberás de pulsar en ese correo, en ese botoncito en gris y seleccionar ese correo electrónico que tengas con esa compañía. Por cierto, es un voto por persona, con lo cual, si tienes 40 cuentas de correo electrónico de Google, solamente vale uno, porque es un voto por persona. Así que no te vuelvas medio loco, medio loca, votándome tanto. Si tienes un iPhone, un iPad o un Macintosh, es decir, cualquier accesorios de la marca Apple, del de la manzana blanca, pulsaríamos el botoncito en negro. Si no tienes ni Google ni Apple, deberás de crearte una cuenta pulsando este botoncito de crear cuenta.
Se hace un desplegable, rellenas todas las casillas que estás viendo ahí, aceptas la política de privacidad, dices que eres mayor de edad, el sexo, hombre o mujer, y que no eres un robot. Una vez relleno todo, le das al botón de crear nueva cuenta. Recuerda, este paso es importante. Si no te has vinculado a través de Google, a través de Apple o a través de crear esa cuenta, ese botón no va a contabilizar. Aquí arriba podemos que hay tres rayitas negras y un botón que dice vota. Pulsas en vota. Aparecen las categorías. Yo estoy en moda. Pulsas en moda. Me buscas a mí como Rubén Troya, que verás que estoy aquí en esta fotografía al principio. Pulsas encima de mi foto y ahora aparece Rubén Troya, arroba Rubén Troya, moda y ese corazón en blanco que al pulsar se quedará en rojo y eso es señal de que ese voto contabiliza. Eso es lo que tienes que hacer. Así que ya sabes, esos son los pasos que deberás de seguir para poder votarme. Y espero que me votes. Así que ya sabes, a votarme. Ya sabes que me tienes que ir a votar. Podría ser en tonos azules, como está viendo el tartán, pero también le podrías meter en blanco, le podrías meter los colores neutros, el blanco, el negro, el gris, el azul marino, el beige, que eso combina con todos los colores. También le podrías meter una blazer en color verde militar o en rojo, que también le quedaría súper bonito. Vamos a ver otro modelo que tenemos aquí. Fíjate, en este caso el chico lleva el pantalón rojo porque el rojo genera ese volumen. Efecto sándwich, pantalón oscuro. Rebeca, que lleva por arriba, sí, Rebeca, para mí que es en color oscuro. Hace que las piernas se te acorten las piernas, parece que eres más bajito. Vemos que el chico no lo es, pero ese efecto, ese trampantojo se consigue así. El efecto de la camisa, ya ves, alarga el cuello, es un look más informal, esto más que business casual, esto es más bien es un sport chic. Para que te hagas, más que sport, sí es un sport casual, más bien es un sport casual eso, un estilo casual así, sport y tal, pues también es otra idea. Además el rojo ya sabes, es color tendencia. Aquí volvemos a tener otra vez el modelo, madre mía la que nos está dando hoy. Bueno, pues como verás, es igual que el estilismo que hemos visto antes, que era el casual, y ahora lo hemos convertido en un business casual, para que te hagas la idea. Es sport porque el pantalón es casual porque el pantalón es tejido mezclilla, pero en rojo. Pero luego lleva los complementos, por ejemplo, del chaleco, la blazer, la pajarita y tal, que le hace ese toque como más elegante. Y el calzado es un calzado deportivo. No te voy a decir que sea un calzado para salir a correr, porque no lo es, pero es un calzado deportivo. Es decir, la suela es de goma, son súper cómodos y... ¿Y qué es lo que te voy a decir? Y luego la parte de arriba, lo azul, es de ante. O sea, y lleva y va con perforados y todo. Es decir, es un zapato que es como elegante, pero a la par es sport. Entonces, para este tipo de outfits quedan geniales. Lo mismo, te puede servir para una comida de empresa, cenas de empresa, reuniones con amigos, familiares, día de Navidad, Nochebuena, cualquier festividad. No solamente para las Navidades, ahora mismo pasa que, bueno, lo vemos al lado con la rueda de Navidad y, oye, pues para las Navidades. Pero que te lo puedes poner si quieres este outfit también en enero, en febrero, evidentemente siempre que haga frío, no te lo vas a poner en pleno verano porque los chalecos, ojo troyanos, los chalecos solamente se usan en invierno porque son prendas para protegernos, para abrigarnos. ¿Tú te quieres creer que en verano con el calor que hace o que te vayas al Caribe y te pongas de esta guisa? Al rato estás, vamos, sudando, ¿no? Lo siguiente. Otro detalle, el chaleco, que se me ha olvidado decirlo antes, te lo digo ahora. El chaleco, el último botón del chaleco nunca se abrocha, nunca se abrocha. Y las chaquetas, si llevan dos botones... El de abajo nunca se abrocha. Si lleva tres botones o cuatro o cinco o seis o lo que sea, el de abajo nunca se abrocha. ¿Que llevas un botón? Pues solamente te abrochas uno. ¿Que tienes barriga? Ya sabes que aunque lleves 80 botones, es aconsejable no ponerte ningún botón. O sea, no abrocharte nada. Vamos a ver otro outfit. Mira lo que tenemos aquí. Otra vez tenemos aquí Almenda Lerenda. Con el kilt. Ya sabes, genera volumen, te lo dije antes, en el cuerpo trapecio, porque a mí da la casualidad que tengo poco cucu y de esta forma puedo conseguir ese cucu, que me dé el cucu volumen. Con la falda kilt, porque al llevar las tablas y el tejido tartán, lo que hace, además que esta me sienta fenomenal, no te lo voy a decir, porque hace realmente que mi espalda, espérate, mi espalda hace así y de buena primera hace así, ¡fum! Y me hace un
espectacular. Troyanos, atrévete, es ultra tendencia y para el año que viene ultrísima. Bueno, para el año que viene es lo más de lo más. Así que ya sabes, ahora en Navidades te atreves a ponértela, te vas acostumbrando, créeme que en cuanto te la pongas te va a encantar y ya lo tienes para el año que viene. Por cierto, las que yo llevo son kilts de tejidos de lana, es decir, no me las va a ver nunca en invierno porque eso da un calor que no veas. Pero ahora para el invierno vienen genial porque abrigan muchísimo. Luego también los calcetines que son altos, no son medias, o sea, sí son medias, no son panties. Son medias, con lo cual llega por debajo de la rodilla. Es súper sexy, súper cómodo y sí, te lo vuelvo a repetir. Yo no soy nadie para incumplir normas del vestir del kilt. Por si lo estás pensando, pues ya lo sabes. Por pensar.